cantamos un himno de gloria al Beato con todo amor. Nuestro pueblo alegre está, oh Beato Andrés y Bernón. Viva, viva, viva el Beato, viva el Beato Andrés y Bernón. Visca, visca, visca el Beatet, visca el Beatet, Andreu y Bernón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, seamos todos bienvenidos a esta Eucaristía. A usted que nos acompaña por la tele Safor, también pone en esta mesa del altar tu intención, su petición, para que el Señor nos escuche. En esta Eucaristía rezamos por una acción de gracias al Beato, por los nuestros hermanos difuntos, Salvador Marco Márquez, José Pérez Marco, Álvaro Francés, Juan Antonio Llorente, socios difuntos de la Asociación del Beato, difuntos de la familia Albañil Mosó, por Felipe García Barbosa, Miguel Alborch, hijo y nieto, Francisca Verdú, y de modo muy especial rezamos por el eterno descanso de Concha Torres. Hermanos, para celebrarnos dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que necesitamos de la misericordia del Padre. Tú que has sido llamado a llamar a los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, has sido enviado para sanar los contritos de corazón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Andrés con el don admirable de la inocencia y contemplación, concédenos por sus ruegos que en medio de la inestabilidad de las cosas de este mundo, podamos unir a ti de todo corazón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra él, diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado.
si es que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados. De momento, incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solo esta vida somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios, a quien se refugia a tu derecha. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por las mujeres que habían sido curados de espíritus malos y de enfermedades, María de Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, Asamblea Santa, reunida alrededor de la mesa de la Eucaristía que es el sacrificio del mismo cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo instituyó para perpetuar por los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Este sacrificio es digno de unidad, vínculo y caridad, es banquete pascual en que se recibe a Cristo, el alma se llena de la gracia y se hace una prenda de vida eterna. En esto creemos. Así profesamos en nuestra fe católica. Muy queridos hermanos, en esta liturgia, que es la celebración de los misterios de Cristo y en particular de su misterio pascual,
mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, que se manifiesta en una realidad viva, que a través de los signos que nosotros contemplamos, de la satisfacción de los hombres, el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce hoy juntos un culto agradable a Dios. Jesucristo en su vida pública, mientras caminaba con sus apóstoles, junto a él estaba un grupo de mujeres que lo acompañaban. Estas mujeres servían a su Señor y Salvador en todo lo que podían. Las mujeres siempre ocuparon un lugar en la vida de la Iglesia. No siendo sacerdotisa o ministra del culto, pero siempre ocuparon el lugar de las santas mujeres, siendo santas, siendo como la Virgen María, madre que acompaña a sus hijos hasta el extremo. Gracias a todas vosotras, muy queridas y amadas, gracias por el ejemplo que nos prestan de fortaleza, de perseverancia, de labor y de un labor incansable en defensa de la familia, de la moral y de los buenos costumbres. Gracias una vez más por vuestro labor. Hoy el Evangelio nos habla de la vida pública de Jesús. Jesús iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena nueva. Hermanos, el Evangelio de Cristo es actual, sus ensinamientos actualísimos. Jesús continúa pasando cerca de nosotros, ofreciéndonos sus bienes, todos los bienes sobrenaturales. Cuando hacemos oraciones, cuando leemos y meditamos el Evangelio para conocerlo y amarlo más, y imitar su vida, recibimos sus bienes cuando recibimos algún de los sacramentos, en especial la Eucaristía y la penitencia. Cuando nosotros nos dedicamos con esfuerzo a constancia y el trabajo de cada día, cuando tratamos con las familias, los amigos, los vecinos, cuando ayudamos a aquellas personas necesitadas materialmente y espiritualmente. Hoy el mundo necesita de ayuda material sí necesita, pero principalmente necesita de una ayuda espiritual, donde Jesucristo llega en su vida y lo conforta. Y nosotros, hermanos bautizados, somos portavoces de esta gracia misericordia de Dios. Ustedes son necesitados, necesitan hacer esta labor y al encuentro del que sufre espiritualmente y materialmente. Nosotros, por medio del Evangelio, somos configurados y por el bautismo tornámonos otros Cristos para anunciar el reino de Dios. Por tanto, debemos escuchar y anunciar. Cuando descansamos o nos divertimos, también recibimos los bienes espirituales que Jesucristo en su benevolencia nos concede. En todas estas circunstancias podemos encontrar a Jesús y seguirlo de cerca, como hizo aquellos 12 y aquellas santas mujeres. Todavía, para encontrar todo lo que he dicho, es necesario la humildad, que invito a todos nosotros a imitar esta humildad que tuvo el beato Andrés de Bernón, que procuraba ser siempre siervo del Señor.
Era tan pronta y tan profunda su humildad que no se posponía, que se posponía a todos, reputándole los mejores que él, y que podía aprender de los otros como maestro espiritual, como en efecto procuraba aprender algo de cada uno. Y nosotros hoy, hermanos, buscamos aprender de aquellos que están cerca de nosotros algo bueno o solo lo criticamos. Buscamos encontrar verdaderamente con el Señor para obtener sus beneficios o solo decimos, vaya, el Señor no me escucha, no me hace caso. Por esto, hermanos, cada uno de nosotros debemos buscar y debemos llamar a Dios para acercarse de nosotros. No que el Señor esté lejos, no, Él está en medio de nosotros como contestamos siempre en las Eucaristías. Pero es preciso, es necesario parar y pensar y decir, Señor, ayúdame a caminar, porque ahora no consigo caminar solo, necesito de tu gracia. Para hablar de nuestra gracia, de la gracia que el Señor nos enseña, basta mostrar y enseñar con amor las palabras que el Señor nos dice. Acércate de mí, Hijo bendito. Acercarnos de la fe y llenos de sentimientos, de sentido de nuestra existencia, buscar la esperanza que mueve a agir delante de los caminos de la vida que nosotros ponemos y decimos, Señor, me fío de ti. Busquemos la caridad que es guía de todo nuestro labor y de nuestro actuar. Buscamos la sinceridad de corazón que podemos ser humildes cada vez más. Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, te damos gracias por cada uno de nosotros y por aquellos que buscan tu amor y verdaderamente encuentran paz en tu seno. Así sea. Presentemos al Padre nuestras oraciones en la memoria del Beato Andrés Ibernón y que Él interceda por nosotros y por todos los hombres. Para que el Beato Andrés Ibernón nos ilumine y nos guíe en nuestro caminar diario, roguemos al Señor. Por el Papa, los obispos y por todos los ministros de la Iglesia, que con la palabra de la vida anuncian a los hombres de hoy la palabra de Dios. Rogamos al Señor. Por el Instituto Misionero Siervo del Señor, que en sus 15 años, que sigue dando por sus dirigentes y que sigue dando todos los frutos a la Santa Iglesia. Rogamos al Señor. Por los religiosos y las religiosas y por todos los que han dedicado sus vidas al servicio de Dios, amando y haciendo el bien a los hermanos. Roguemos al Señor. Por los gobernantes y los que nos promueven el bien y el progreso de los pueblos. Roguemos al Señor. Por los ancianos, los pobres y por cuantos carecen de lo más necesario para vivir. Roguemos al Señor. Por nosotros y por nuestra comunidad cristiana, que quiere revivir hoy el ejemplo de del Beato Andrés Ibernón. Roguemos al Señor. Recemos por una acción de gracias concedida por el Beato, por nuestros hermanos difuntos, Salvador Marcos, Marco Márquez, José Pérez Marco, Álvaro Francés, Concha Torres, Juan Antonio Llorens, socios difuntos de la Asociación del Beato, difuntos de la familia Albañil Mosó, Felipe García Barbosa, Miguel Arbor Alboroch,
Padre y Hijo, por Francisca Verdú y por todos los que han muerto y no tienen quien rece por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, que el sacrificio de esta prenda, de tu inmensa claridad, caridad, nos incende aquel ardor con que el bienaventurado Andrés Hiberno servía en la celebración de tus misterios. En ello alimentaba su vida espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, su permanente intercesión nos confiamos, para que cumpla tus designios de salvación. Por eso, nuestros llenos de alegría, proclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así tu espada, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en este domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Todos los nombres nombrados en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, Andrés y Bernón, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por sermos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre, venga a nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Con gesto fraterno, daos fraternamente la paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonríe. Has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi marca junto a ti. Buscaré otro mar.
Oremos. Fortalecido, Señor, con el sacramento de tu precioso cuerpo y sangre, te rogamos que, al ejemplo del bienaventurado Andrés, permanezcamos siempre en ti, con caridad constante, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cumpleaños? ¿Nadie que celebra su santo? ¿Tampoco? Bueno, hay muchos fallecidos en el día de hoy, no muchos nombres, pero permítame los demás hacer una pequeña homenaje a la familia de Concha. La muerte no es la última cosa, no es la última vez, no es la última palabra, porque nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, creemos en la resurrección, y un de estos pasos para llegar a acercar a Dios debemos pasar por la muerte, pero la muerte corporal, no la espiritual. Vuestra madre, ahora recemos y pidamos para que esté en el seno de Jesús. Vuestro deber, ella lo cumplió aquí en la tierra, siendo madre, amiga, hermana. Ahora cabe a vosotros rezar siempre por su alma. De la parte de esta rectoría, sabéis que nosotros estamos juntos con vosotros, lo sentimos, lloramos, pero también tenemos esperanza de un día con ella contemplar a Jesús face a face. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Empecemos nuestra novena. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor.
Novena breve al Beato Andrés Ibernón, pidiendo alguna gracia y la de su canonización. Concédeme, oh Señor, viva fe, cual otorgaste al Beato Andrés Ibernón, a fin de que, viéndote presente en todas partes y actuando en todas las cosas, camine fielmente por la senda del propio deber y de sus divinos mandamientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Señor, fortalece en mí la virtud de la esperanza, para que, a ejemplo del Beato Andrés Ibernón, confiando siempre en su divino poder e infinita misericordia, me abandone en tus paternales brazos y cumpla tu santísima voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acrecienta en mi alma, oh Señor, el don de tu divino amor, por intercesión del Beato Andrés Ibernón, y haz que su imitación te ame con todo mi corazón. Venere filialmente a la Virgen Inmaculada y ame de verdad a los hombres mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Responsorio. Andrés prodigioso de méritos grandes, fiel a Dios serviste y a la Virgen Madre. A los que te invocan no los desampares, socorre piadoso sus necesidades. Ciegos y tullidos, tristes navegantes, enfermos y heridos cuentan tus piedades. A los que te invocan no los desampares, socorre piadoso sus necesidades. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. A los que te invocan no los desampares, socorre piadoso sus necesidades. Ruega por nosotros, bienaventurado Andrés, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Oremos. Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Andrés, tu confesor, con el don admirable de la inocencia y contemplación, concédenos por sus súplicas que entre los peligros y seducciones del mundo podamos nos unir solo a ti y todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tantum ergo sacramento. Yeah.
tormento in serventem. Orem. Deus tu nobis sub sacramento mirandi passione tua in memoria rei Christi. Tribu quesamus itanus corpus et sanguinis tui sacra mysteria venerari. Ut redemptionis frutus in nobis in gentium. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo.
siempre al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecid al Señor. Gracias por rezarnos juntos. Gracias a la Telesafor por retransmitir esta Eucaristía. Gracias a vosotros, desde Brasil nos acompaña y está rezando también la novena del Beato Andrés Ibernó. A vosotros de Brasil que nos acompañan, Dios los bendiga. Y a los de aquí, acompañemos, sigamos a Jesucristo como Andrés Ibernó siguió desde cerca. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues que vuestra eternidad.